El tigre estaba puliéndose las uñas en la selva. Y llega el mono y dice: el mono, ¿qué tú estás haciendo ahí, tigre? Dice el tigre: estoy puliéndome aquí las uñas para cuando venga el león demostrarle quién es el rey de la selva. Y siguió puliéndose las uñas. Y llega un hipopótamo y le dice: tigre, ¿qué estás haciendo? Dice: aquí puliéndome las uñas para cuando venga el león, para que sepa quién es el rey de la selva de verdad. Siguió puliéndose sus uñas. Y llega el león. Y se acerca a esta y dice: ¿qué estás haciendo ahí? Dice el tigre: nada, mariconería es mía. No tengo un party esta noche. Había un negro pintando un edificio en un andamio en el piso 40. Y llega un angelito y se pone a volar alrededor del negro. Y dice el angelito al negro: ¿tú no vuelas? Dice el negro: ¿cómo voy a volar? Dice el angelito: pues yo vuelo. Dice: claro, tú eres angelito. Yo no, tú tienes alas. Dice el angelito: no, pero para volar no hace falta alas. Lo que hace falta es tener fe. ¿Tú tienes fe? Dice el negro: bueno, fe sí tengo, pero no tengo alas. Dice: te repito que no hace falta alas. Fe, ¿tú tienes fe? Dice el negro: no, fe sí tengo. Yo fe me sobra. Dice el angelito: pues nada, mira, tú salta del andamio ese. Si tienes fe, tú salta, mueve los brazos y sales volando. Dice el negro: ¿tú estás seguro? Angelito: hombre. Y hace el pobre negro así, salta del andamio y se estrapalla contra el piso. Se queda el angelito volando de arriba. Dice: caballero, ¿qué me habrá hecho angelito a mí con lo racista que soy? Dicen un tipo a otro: ¿tú conociste a Pancho Villa alguna vez? ¿Tú lo encontraste con Pancho Villa? Y dice que sí, conocí a Pancho Villa. Dicho, yo estaba cerca de Tijuana, en un río, bebiendo agua un día. Y cuando levanto la cabeza así, veo un caballo blanco enorme. Y un hombre montado arriba con un sombrerón enorme y un bigotazo enorme. Y yo dije: este tiene que ser Pancho Villa. Y le digo al hombre: ¿usted es Pancho Villa? Y se me dice: sí, señor. ¿Y usted quién es? ¿Es extranjero? Sí, yo soy extranjero, pero mire, vine aquí. Y dice: pues si es extranjero, ¿qué hace aquí? Dice: se va a tener que comer lo de mi caballo. Y el caballo estaba haciendo la gracia ahí. Pues, no me quedó más remedio porque el hombre me estaba apuntando con un rifle de dos cañones. Pues empieza a comérselo. Y empecé a comerme aquello. Ya me había comido dos cosas de aquella. Cuando cae un rayo, ¡ra! Y sale el caballo por un lado y Pancho Villa para el otro y el sombrero para el otro y el rifle para el otro y coge el rifle y hago así, le apunto a Pancho Villa a la cabeza y le digo: ahora te lo vas a tener que comer tú. Y usted me pregunta que si yo conocía a Pancho Villa. Pancho Villa y yo almorzamos juntos en Tijuana. Este niño, la abuela le da un guanajo para que vaya a venderlo. Un guanajo, los que somos cubanos sabemos que es el pavo. Se le dice pavo y guajolote en México. Bueno, sale con su guanajo a venderlo y empieza a tocar de puerta en puerta proponiendo el guanajo. Y no lo vendía. Y finalmente llega a una casa y la puerta estaba abierta. Asoma la cabeza y dice: ¿no hay nadie aquí? No había nadie, entra, no le responde nadie, sigue. Se mete en la sala: ¿no hay nadie aquí? No le responde nadie, sigue. Y así se va metiendo, y no hay nadie aquí, no hay nadie aquí, hasta que llega al cuarto. En el momento en que llega al cuarto, la dueña de la casa tenía un amante. Y en el momento en que el niño llega con el guanajo, se forma un lío y un ruido, y sale el amante por un lado, y empujan al niño, y empujan al guanajo, y caen en un armario, en un closet, el niño, el guanajo y el amante, los tres juntos. Hay un silencio, y ellos en la oscuridad, y de buena primera le dice el niño al amante, dice: señor, le vendo guanajo. Dice el amante: ¿para qué quiere yo un guanajo? Y chiquito: a mí no me importa para lo que usted lo quiere, pero si no me lo compra, grito. Dice el hombre: ¿cuánto tú quieres por el guanajo? Dice chiquito: 10 pesos. El hombre se mete la mano en el bolsillo y le da los 10 pesos y coge el guanajo. Hay una pausa y le dice chiquito: le compro guanajo.
Dice el hombre, me acaba de vender guanajo, ¿por qué me lo quieres comprar ahora? Y el chiquito, si no me lo vende, grito. Dice el hombre, ¿cuánto me da? Y el chiquito, 15 centavos. El hombre no quiere ponerse a discutir con él en una situación como esa, coge el guanajo, se lo da muy tranquilo y coge los 15 centavos que el chiquito le da. Hay una pausa y le dice el chiquito, le vendo guanajo. Y ese hombre me lo acaba de comprar, ¿para qué me lo quiere vender otra vez? Y el chiquito, si no me lo compra, grito. Ese hombre, ¿cuánto quiere por el guanajo? Y el chiquito, 20 pesos. Ese hombre, 20 pesos. Y si no me lo compra, grito. El hombre se mete la mano en el bolsillo, saca 20 pesos, se lo da al chiquito y coge su guanajo. Y el chiquito, le compro guanajo. Dice el hombre, te ha visto, carajo. Me lo acaba de vender ahora mismo, el chiquito, por eso lo compro. Y si no me lo vende, grito. Pero bueno, está bien. Y en ese momento se va el esposo de la señora, se abre el armario, el niño sale corriendo con su guanajo y sus 30 pesos y llega a su casa. Y le dice a la abuela, dice, abuela, mira para esto lo que hice con el guanajo. Llegué una... Y le empieza a contar a la abuela toda la historia. Dice, me he ganado 30 pesos y tengo el guanajo aquí todavía. Mira, se lo quité al hombre. Dice la abuela, así es que eso fue lo que usted hizo con el guanajo. Pues vaya a la iglesia a rezar. ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted no sabe que eso es un pecado. Vaya a la iglesia y rece ahí. Y vaya y confiésese primero. Y el chiquito va para la iglesia a confesarse. Llega al confesionario, se arrodilla y le dice al cura. Dice, padre, yo tengo un guanajo. Dice el cura, ¿vas a seguir jodiendo con el guanajo? Hay un jíbero que le quiere comprar unos ajustadores, unos brasieres a la señora. Y llega a la tienda de ropa y le dice a la señorita, señorita, por favor, unos brasieres a mi señora. Dice ella, ¿qué número? Dice, ah, es por número. La... Dice ella, claro, por número, ¿qué número es? Dice, yo no sé qué número es. Dice ella, bueno, usted me puede dar una idea, por ejemplo, son como dos berenjenas. Dice él, no. No, como dos berenjenas no. Dice Lea, ¿como dos toronjas? Dice Lea, no, no son como dos toronjas. Dice Lea, ¿como dos naranjas de China? Dice, no. Un poquito más chiquito. Dice Lea, bueno, ¿como dos huevos de gallina? Dice Lea, ajá, pero frito. Hay un tipo que se compra un pedacito de billete de la lotería y está sentado en la casa y empieza a hacer el cerebro con el pedacito de billete. Dice, cuando me saque el pedacito de billete, este, me voy a comprar un carro. Dice la mujer que está al lado, ¡ay, qué bueno, viejo, un carro para ir a la playa los domingos! Y dice la niña mayor, ¡y los sábados también! Dice la mujer, ¡ay, sí, sí! Yo voy con las dos niñas atrás, dice el varón, y yo voy parado al lado, papá, en el asiento. Y dice, ¡bájate de cabrón, que me vas a asociar al asiento! Había una reunión de tipos que habían ido al África a safari, a cacerías y eso. Gente muy, muy jet set, gente que viajaba muchísimo. Y uno empezó a hacer el cuento de una vez. Y dice, oh, aquella vez que capturamos al tigre famoso aquel que había matado a 30 indígenas. Fui yo que lo capturé al tigre. Le metí un balazo en el medio de la frente ahí. Y habían que saber de todos los países. Dice otro, y cuando yo maté los 26 leones aquellos, en el África, ¿te acuerdas? Y había un tipo que estaba dando vuelta allí y no lo dejaban poner uno porque el tipo no había salido de Jayalía, el tipo no sabía. No sabía nada de cacería. Pero ya estaba complejado porque la gente se iba haciendo cuento de la cacería tal, de la cacería más cual, y de los elefantes, y de los tigres. Hasta que dice el tipo, ya medio complejado, dice, bueno, yo una vez estuve en el África también en una cacería, no sé si ustedes lo saben. ¿Estuve en el África? Y dice, señor, yo estuve en el África una vez. Me acuerdo que ya eran como las 3 de la tarde y yo estaba bastante cansado, iba con mi rifle al hombro y me encuentro con un oso polar. Y
Dice, él es un tipo oso polar en el África. Dice, no, si eso mismo le dije yo, ven acá, chico, ¿qué coño haces tú aquí en el África? Hay una cantante que está trabajando en un cabaret con mucho éxito y termina de cantar un número y le empiezan a hacer peticiones. Y dice uno, mujer de la calle. Dice otro, mujer perdida. Dice otro, una cualquiera. Y había un borracho que estaba dormido así, se despierta y dice, ¡hija puta! Don Jacinto Benavente, el famoso dramaturgo español, era famoso además de ser dramaturgo, era famoso por otra cosa. Por eso mismo. Entonces, pues un día fue invitado por una cupletista española a una fiesta que ella daba en su casa. Y él llegó, ella lo recibió, pero le dijo a la madre, mamá, por favor atiende a Don Jacinto mientras yo atiendo al resto de los invitados que están llegando. Entonces pues la vieja se llevó a Don Jacinto para una de las habitaciones de la casa, lo sentó y se sentó frente a él y empezó a darse sillón frente al genio aquel, aquella pobre vieja que iba a hablar con Benavente. Un hombre tan culto, un hombre genial. Y así se pasaron como 5 minutos. Don Jacinto mirándolo a ella y ella mirando a Don Jacinto. Y ella no sabía qué decirle. Hasta que al fin se decidió y le dijo, pues sí, Don Jacinto, yo también tengo un hijo maricón. Hay un niño que va vendiendo fruta y va pregonando por la calle y dice, peritas, higuitos, peritas, higuitos. Y hay una señora en un séptimo piso que lo llama y le dice, nene, ven acá, psst, sube. El higuito sube 7 pisos por la escalera. Llega arriba y cuando llega arriba le dice, ¿qué quiere, perita o higuito? Dice la señora, no, no quiero ni peritas ni higuitos. Te he llamado para darte una clase de gramática, porque mire, yo soy profesora de gramática. Y no se dice peritas y higuitos, se dice peritas e higuitos. Dice chiquito, y para eso me ha hecho subir 7 pisos, vieja cabrona e hija de puta.